¿De dónde conseguiste tantas máquinas? ¿De dónde conseguiste tantas máquinas? Wow. Todo comenzó. ¿De quién son todas las máquinas? Veo ahí, por ejemplo, Overhead, ese es viejo, ¿no? Y ese teclado, no, ese no, este, el Casio, yo tenía este cuando estaba chiquito. Ese es viejo. Este es viejo, ¿no? Pero por ejemplo, aquí también hay una joya, un Talkbox, un Rhodes, un DX7. Un Rhodes, ahorita hacemos un otro. Un teléfono. Un Hammond, un piano. Pero has ido coleccionando todo esto con el tiempo. Esto es lo más chido, sí, con el tiempo. Y ya terminar mi carro. Lo que quiero Navidad, materialmente hablando y no sé, sentimentalmente hablando, pues estar cómodo, estar bien con mi familia, y sentirme bien y realizado este año, ¿no? Con la música. A ver. ¿La canelita? ¿La bañaste? ¿Y esa? Es cuando yo era rocker. ¿Pero siempre has tocado teclados, no, Rosso? Sí, pero pues ahí uno le pega al mandrake, ¿no? Sí, a se hace, sí, se hace, güey. Ahí también hay una trompeta y un saxofón y otras cosillas. De repente hacemos ruidillos. Pero tú sí estudiaste música, ¿no? Sí. ¿Berkeley? No. ¿Dónde? No, aquí en Monterrey. ¿En la escuela? Sí, digo, también estudié con maestros de gringoloides, pero más que nada aquí estudié la carrera de piano. ¿Y Rosso? Después de haber sido corrido como... ¿Y digo, y Jonás? ¿Tú qué estudiaste? Yo estudié la prepa. No, estudié comunicaciones, yo nunca estudié música. Pero te corrieron como de 20 prepas, ¿no? Sí, lo que pasa es que no entendían a un genio, eso era el problema. Oye, ¿alguna vez se han peleado? No. ¿No? Nomás en el video de Monster Truck. Me puso un ojo morado este imbécil. ¿Ah, sí? ¿Sí le pegaste en serio? Pues, se aventó el baboso y como tiene problemas y como Torres, se me cayó arriba del ojo. Y me puso el ojo morado. Si se pelearan, ¿quién pondría? ¿Quién pone? Profesional, tenía que actuar bien. Digo, no podía yo hacer un fake ahí. Lista. No, yo le pondría unos madrazos. Yo traigo la canalita, ¿eh? No, cuidado. No. Yo creo que no. Ahora, esta es la parte... Esto es como la plastilina, mira. Por fuera parece así, pero realmente es así por dentro. Es así por dentro. Bien triste. Ahorita regresamos todos con plastilina, Mosh. Guess I can destroy you. Hasta la vista, baby. Continuamos con más aquí en Desvelados. En esta noche no se duerman. Tenemos la sorpresa que les habíamos preparado. Aquí están con nosotros Rosso, Johnny Gabriel, ídolo de la juventud. Y también Johnny González, ídolo de los viejitos. Sí, el del rock. Muy bien, cuéntanos del tema principal de la película Todo el Poder, una película mexicana que ya está aquí en Monterrey, ya llegó. La banda sonora es la música creada por Rosso, voz del señor Johnny Laboriel, Rosso y Jonás de Plastilina Mosh, nos acompañan aquí también en esta entrevista para que nos cuentes de todo esto, cómo fue que se creó la tómbola. Me estaban diciendo una anécdota muy importante, que estaba en el hospital el señor Laboriel y que yo estaba, ¿quién estaba en el hospital? ¿Tú, Laboriel? El señor. Y no, pues yo estaba aquí en Monterrey y él estaba en México y pues por teléfono más o menos armamos ahí todo lo que fue la idea de hacer la canción y ponernos de acuerdo cómo íbamos a trabajar y todo. Y funcionó bien, creo. Canté muy bien, digo, hizo buenos arreglos el señor. Maravilloso, ¿no? Es la genialidad del señor es increíble y la amistad y te digo que he tenido sueños, que luego te lo explico. ¿Qué le dijiste tú por teléfono? ¿Sabes qué? Así y el señor dijo, ok, nos vemos tal día y vamos a comenzar los ensayos. Totalmente,
estaba hasta el sanatorio ahí con mi chavo. O sea, la vida es una tómbola, ¿no? Pero cántale más fuerte, entonces. ¡La vida es una tómbola! Entonces ya. Ya me dijo ya y ya. ¿Y se entendieron ya? Sí, ya nomás viendo hasta dónde la llegaba y ahí para más o menos. ¿Y todavía le llega o no le llega? La llega bien, la llega bien. La arma. Y ahí surgió ya el amor acá entre Johnny y Johnny, ¿verdad? Exactamente, los Johnny Jets. Surgieron ya ahí todos. Johnny Mosh. Johnny Mosh. Así como los dos Julianes. Se usan en la montaña también. Los dos. Uno son los dos Gilbertos, uno son Luis y Julián. Y ustedes son Johnny. Los dos Johnnys. Los Johnnys que estamos creando una nueva cultura y una nueva civilización con esta fusión tan hermosa. Y espero que los sueños. Yo invito a todas las personas que están fijadas en ideas que se pueden hacer cosas diferentes. Así es, tema principal de la película Todo el Poder, la tómbola. Aparte también están aprovechando ustedes para presentar dentro de este material el nuevo disco, que es la canción Purrum Pum Pum. ¿Por qué el Purrum Pum Pum? Pues así como le hizo Johnny se entiende, yo creo, ya no se necesitan palabras. Y nuestra nueva producción con un gran director londinense que nos está dirigiendo. Ah, sí, Chris Allison, que anda por allá adentro, ahorita comprando palomitas para ver la de Todo el Poder. Chris Allison. Y van a hacer la mezcla en Los Ángeles, ya están preparados para todo. Yo estoy supervisando todo. El productor ejecutivo, el señor Johnny Laboriel de Plastilina, ya. Ya está involucrado totalmente con Plastilina Mosh. Ya es Mosh, ya es Plastilina. Ya, de hecho, ya, yo creo que ya tienen, nomás que le falta el aprillo y un poco de coloración y ya está tiro, güey. ¿Qué te vas a hacer en el cabello? ¿Así está bien? No estoy de acuerdo, quiero que me vaya con clarasol en vez de con jabón normal. Yo no estoy de acuerdo. ¿Te quieren hacer el cambio de imagen? No te dejes, Johnny. No. ¿Cómo con clarasol? Imagínate que... No, pero si necesitamos el afro un poco más alterado con la peineta atrás. No, pero sí. Estoy peinado de ¿cómo se llama? De chico, de muy pequeño. Muy pequeño. ¿Y siempre te despedías peinado? Sí, siempre. Con afro... Afroamericano. Sí, muy bonito. Muy bien, pues ya qué bueno que se están llevando bien, Plastilina Mosh, el señor Johnny Laboriel, aquí a través de Desvelados. Díganle a toda la gente que no se duerma, que escuchen, que vean la película, y ahí viene toda la música de Todo el Poder, ¿verdad? Sí, recomendación, la película es buena, es chistosa, y la música creo que le aporta mucho a lo que estás viendo, entonces creo que vale la pena el soundtrack como la película. No sé qué pueden decir los señores. ¿Y que te saltaron a ti también? A todos, yo creo, al señor Johnny también. No, no, él está, cuéntele por favor. No, que una vez yo iba por la carretera de Nueva Cuernavaca y vi que estaban asaltando todos un cuate con una pistola y ya al llegar a mí me dijo, órale Johnny, fue fantástico. Lo que pasa es que les dio miedo, yo creo es lo que le digo, que a lo mejor lo vieron y que un hombre ¿Y tú por andar con malas compañías en el DF, pues te asaltaron? Claro, yo por andar con los de Desvelados. Ahí. ¿También? Muy bien, pues gracias por haber estado con nosotros, continuamos con más. Aquí está Plastilina Mosh, aquí está el señor Johnny Laboriel, de la música de Todo el Poder. Claro, no se duerma, sigue habiendo Desvelados. Goodbye, gringos. Sí.